why we have this blue eyes. And it's really famous. Gascon, it's you know the three mosquetarios? Mm-hmm. Yes, I love. It's Gascon. Mosquetarios, yes. Solamente Gascon. Oh, that's nice. Yeah. D'Artagnan is born. D'Artagnan. Yes, yes. Is born. Yes. Is born 40 kilometers from the farm. So this is far. It's rugby, foie gras, armagnac, feria. Oh, I love that sound. Armagnac. Yeah, Dumas. Oh, yeah, you know Cyrano de Bergerac? Yes. You say, Gascon too. Yes. You know this way of talking, this way of... And okay, it's fighter for a bit, ready? But honor, you know? Okay. So. Ready? Yes. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Au! ¡Qué tranza, querida pandilla! Try it. ¿Qué tranza, pandilla? I have to say that? Yes. Repeat again. ¡Qué tranza pandilla! ¡Au! ¡Qué tranza pandilla! ¡Oh, yeah! I could jump too, if you want to like it. Bueno, querida pandilla, pues déjenme decirles que estamos ya con otra banda súper chévere. Pues básicamente traída desde muy lejos, ¿verdad? Sí, Desde muy lejos estamos platicando muchas cosas muy interesantes. Militia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de saludar a toda la pandilla ya aquí otra vez en el segundo día de Vivo Latino, pero más contenta de poder estar aquí con Inspector Crusoe, que nos están explicando de dónde son y aparte hablan Gascón, que es un idioma mezcla de inglés, de español y de un poco de qué, me decían. De Vasco. ¿Cómo? ¿Cuál es exactamente la pronunciación from Crusoe? Crusoe. Así que no vayan a decir Crusoe. No empiecen con sus nacadas mieradas. Es Crusoe. Ay, ¿qué va a jugar? A ver, ¿qué va a jugar? ¿Tú? Sí, va a jugar. Sí, porque tú más el hablar y el jugar. ¿Y el jugar? ¿Y el jugar? No sé cómo... You can dig with the A. B. First B. Old school. Y vamos a preguntarles para que nos platiquen cómo les fue en su experiencia con Vive Latino, porque ellos ya estuvieron ahí con la gente, ya estuvieron con toda la pandilla de Vive Latino. Entonces, pues, ¿parece A? Sí, A. ¿A qué? Ah, ok, choose your. Vamos a hacerles ahorita unas preguntas para que nos cuenten de su experiencia en el Vive Latino. Nada más que estamos escogiendo aquí, caracteres, sí, personajes. Ustedes aguanten, querida pandilla, porque. ¿Cuál es tu favorito? Character. You can choose whatever, yes. Sí, estamos listos, querida pandilla, y pues vamos a empezar a preguntarle. Primero, vámonos con lo básico, ¿no? What is your favorite Mexican food? Well, we don't know exactly because we just arrived yesterday. Oh. We should fight him because it's not so. And shit, so please. Achoo, damn. Do it something. Yeah, do something. We, as I explained before the interview, our culture is really close to you. So we're really intrigued and curious to come and to discover things, you know. But the first time, the big festival, we've been introduced, we're doing a lot of promotion, so we'll come back very soon. So now, then, we could do deeper in the food. Yes. Because we like food, because we're farmers, and we're doing foie gras, so we just really high class food. Yes. And so we really like pretty good food. We like class food, you know. Okay. With good products and everything, not fat stuff. Yeah. Ah, muy
interesante, querida pandilla. Les voy a decir que acaban de decir básicamente que, bueno, es su primera vez aquí en México. Seguro me están diciendo groserías, ¿eh? Que es su primera vez en México, que es muy increíble la experiencia que tuvieron en un festival tan grande y que a ellos les gusta comer como comidita más, más bien elaborada, hecha, bien. O sea, no les gusta nada de taquitos, nada de cositas de ese estilo. Entonces, pues apenas están experimentando aquí está. ¿Qué les recomendarías en mole, no? Yo les recomendaría mole. Yes, I would recommend to you try mole the next time you came, because that's a dish that you, well, that people made, I don't know how to do it, with a lot of ingredients, with, ¿qué tiene el mole? Mole. Yes, mole. Mole oaxaqueño. It's like a black... Well, it was cool because it was the first time, and I think they were really surprised because our music is different. So they were like, and at the end they were. So we got a lot of good feedback here. So it's cool. It's always like this. The first time for us is because our music is different. So they have to listen. It's not easy music. So it's cool, and we come back soon. For all the years. Básicamente que estaban diciendo que, bueno, tú diles. Date. Nos estaban diciendo que, bueno, les pregunté que cómo fue la experiencia en México con el público. Y nos estaba diciendo que su música es diferente de quizá de entender, pero que el público recibió como la música y se sorprendieron porque era algo. I want to say that we Gascon, yes, are really reputed to not, we don't like to lose. Oh, this is not possible. Oh, yes. Ah, oh. Okay. You should play better. Ooh. He's telling you. No, you stop. Okay. Te dejas perder ahorita. Sí, sí. Okay. Can you tell us what is the inspiration behind your music? Our music is based, it's blues, music. So it's American blues music, wow. Mm-hmm. But we're doing it in our way. Where we're coming is really rural, with a lot of farmers and everything. And there is a lot of music, but it's bandas. They play horns, all the farmers play horns. You know, horns, trumpet, okay. Horns, in bandas. Yes. For the feria, to have drink for free. Okay. And, they love that. So, but we do doing US music, and so we had, I think, a few things Gascon to the US music. So our music is US, but we have a lot of Latin ingredients. We speak in English, but our structure of the song are not American. Because in the middle of the song, we could stop and make something and then come back. And so it's not really US sound. But we playing like American. It's like really crunchy. It's really like this. So it's a kind of mix. I think this is why people are really interested in our music nowadays, because it's rock. Yes. But I think maybe it's new rock, you know, it's a bit new. Bueno, pues nos estaba diciendo que su música es como una mezcla de rock, pero con nuevos sonidos que tienen también como la influencia de la música americana, pero con su parte de Gascón, que es como que lo que les da el sonido particular. Y bueno, es la inspiración que toman porque ellos viven en las granjas y la gente ahí toca como música de banda, como para... Trompetas y así. Ajá, porque van y toman la feria, y eso me imagino muy como por acá, que también de pronto llega la banda y toman. Sí. Ajá. Entonces, bueno, pues esta es la inspiración, la verdad. Suena muy bien sus sonidos, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta bastante como la propuesta. Y bueno, ahora que nos conteste. Sí. Okay. You speak Spanish? No, we understand what you say. Okay. When you don't speak so fast, yes. We understand. Cuando uno empieza a hablar así como todo loco y... Sí, o sea, así, si no hablo como loco, que es la manera en la que siempre hablo, me entienden como... más o menos perfectamente. Sí. Entonces, ok, van a jugar Sí. Una reta. ¿Cómo se siente aquí en México?
with the Mexican Vive Latino audience? Well, it was cool, it was perfect because están muy contentos de la respuesta que tuvo toda la pandilla. Ustedes son una gran pandilla. Entonces, vamos a preguntarles cuál es su videojuego favorito. Sí, vámonos a la parte de videojuegos. What is your favorite video game? So I don't have, so ask me too. What is your favorite video game? I was used to play Green Beret. You know Green Beret? Green Beret. It's a very old school. Oh, I love arcade games. Oh. And when, you know, it's played on Atari and Amstrad. It's on the Pac-Man. Pac-Man. Yeah. Not Pac-Man, but arcade. Arcade, you know, it's a small ball and you have to. It's a brick. You know, you have to. Ah, yeah, yeah, yeah. It's not a arcade. Yes, like. Kind of yeah, but my favorite is more the footballing. Ah, futbolito. Yes, yes, okay. Footballing is cool. Oh, vaya, dato interesante. Básicamente les pregunté cuál era su videojuego favorito. Se dedican más obviamente a la música. Sí, obvio, no, obvio. Pero este es un programa para toda la pandilla de videojuegos. Entonces, básicamente sí que su favorito es el futbolito. Oh. Ustedes saben cuál es. No, el futbolito es una cajita ahí. Ah, ya sabe todo lo que es el futbolito. No, entonces ya no lo conoce. No, te podemos sacar mucha pandilla, joven, que no sabe. Pandilla, díganos si alguien no conoce qué es el futbolito, por favor. Bueno, entonces no voy a explicarlo. No, el futbolito, Licha siempre me regaña. Vamos a hacerles la pregunta de siempre, ¿no? Las preguntas. Gracias. El round de preguntas. El round de preguntas, así para que. Para ponernos en aprietos, pero vamos a esperar a que acabe esta partida. That's cheating. Ok, voy a empezar a narrar esta partida. Pégale. ¿Qué fue eso? Okay, we have a questions. Yes. A music. No, it's not some preguntas musicales. I have a questions, and you try to answer. And choose only one answer. Okay? The Beatles or the Rolling Stones? Fuck. Only one answer. Yes. Only one answer. Yes. Fuck. Only one answer. Fuck. No. Beatles or Rolling Stones? Fuck. Okay. AC/DC. No. AC/DC lo vamos a usar ahorita. Michael Jackson or Prince? Prince. Michael Jackson or Madonna? Michael Jackson. Bon Jovi or Aerosmith? Aerosmith. Aerosmith? Oh, yeah. Aerosmith, yeah. You don't like Bon Jovi? No, Two Men Street. Sí tiene razón, sí tiene razón, sí es muy mainstream, pero está bastante chévere. Back to the Future o Terminator? Back to the Future, but we like both. Yeah, no, so I say Terminator. Stairway to Heaven o Bohemian Rhapsody? Bohemian Rhapsody. Yeah. Jimmy Page or Eddie Van Halen? Jimmy Page. Easy peasy. Yeah. I like Eddie Van Halen. No, ¿qué está pasando aquí? He's a butcher. He's a butcher of the guitar. He's a butcher. Pues muy bien, querida pandilla, vamos a despedir este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you very much. Que nos digan sus redes. Your social network. Yeah. We have Facebook, we have Instagram and Twitter, so you could follow us on that or on our website www.inspectorcruzo.com. Okay, y vamos a we do it a hole? We do a hole at the like, end. Ow! Again! Okay, again! Like the okay. Same.
3, 2, 1. ¡Cámara, pandilla! Esto es Capital Gaming. This is Mathieu from the Inspector Uzo.